¡Bienvenidos, supervivientes! ¡Bienvenidos a otro capítulo de Miss Created que llega un día tarde porque he tenido cosas entre medio que he tenido que realizar! Lo siento mucho, pero bueno, aquí está. Aquí está Daryl de nuevo. Y escucho, creo que un mutante aquí debajo. Y creo... No, creo que quizá hay más. Y creo que le están buscando. ¡Marica! 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 Sí, creo que de esa manera le están buscando. Sin duda. Sin duda alguna. Y ahora, a ver. ¿Dónde? Mira, ahí está. ¿Veis lo que he dicho? Ahí está el, mu el mutonto. Dikembe mutonto. Más de uno no habrá entendido esta pequeña broma que he hecho. Es que había un jugador de baloncesto cuando yo era niño y se llamaba Dikembe mutombo. Y yo tenía la manía de decir mutonto. Yo tenía hasta sus bambas y todo. Era un flipao yo. Era un niño flipping in colors. Bueno pues. Daryl quiere bajar de aquí, pero ¿qué va a hacer Daryl cuando baje de aquí? Vale, recordad que vino de allí. Y ahí hay una buena ciudad donde meterse y un buen, una buena torre del agua. Torre de suministro acuático, suministro de agua. El Water Tower. Es posible que allí haya armas o cosas. O no haya una puñetera caca. O no haya ni una caquita. Entonces Daryl va a bajar por aquí. No sé si está amaneciendo, o oscureciendo. No tengo forma de verlo. Vamos, por lo menos que yo sepa. Pero igualmente va a lanzarse a la aventura. Así que va a mirar de bajar. Esperando que se vaya ese asqueroso mutante. Por cierto, antes de bajar me encanta este efecto tan feo. O sea, eh, ¿por qué... ¿Veis? ¿Por qué estoy levitando en los terrados? En los terrados levita. ¿Veis? Levita. No toca el suelo. O sea, no, está como más alto, ¿sabéis? Está como a esta altura. ¿Veis? Pero nunca toca el suelo. Nunca toca el suelo los cerrados, es algo que no entiendo. Es algo que tampoco miran de arreglar, pero bueno, da igual, es una, cho una pequeña chorrada, tampoco es para tanto, ¿no? Pero bueno, pero ahí está, ahí está, hay que denunciarlo, ¿no? Hay que denunciar todo lo que se pille. Como han pasado días desde que no estoy aquí, pues es posible que hayan hecho respawn ciertos objetos, ciertos objetos interesantes. Recuerda, tienes un poco de hambre. No es para tanto, no es para tanto, pero está ahí, está ahí, está patente. Está patente, ¿no? Que tienes hambre. ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? Una cometa, ¿no? Esto es un tarp. <laughs> Parece una cometa, ¿eh? Sí, sí. Estoy con el inventario petado. Ya lo sé. Ya lo sé. Sí es que estoy petado por todos lados. E entonces, vamos a mirar. ¿Qué tienes tú por aquí? Es que tienes, ¿tienes tanta bebida. Tienes tanta bebida. Es que el tarp. Eh, ¿Para qué coño lo voy a coger? Yo prefiero la Pepsi. Prefiero tener cosas con las que poder sobrevivir. Y si encuentro balas y armas, entonces sí. Empiezo a tirar cosas como un, como un loco, ¿no? Pero de mientras no he visto algo ahí fuera. Sí. ¿He visto y voy fuera? No, lo he visto. Mira, un casco de moto. Esto me interesa. Me interesa más que la gorra. ¿Esto qué es? Una manzana ya podrida y asquerosa. Me interesa más que la gorra. La gorra me gusta. Voy por... Oye, espérate. Si le da al menú, no te muevas. No te muevas, Calatrava. Vale, ahora sí. Prefiero un casco porque seguramente me va a proteger más de cualquier cosa como un disparo no a lo mejor como H1Z1 que te pegan un tiro y si te vuelan el casco pues aún tienes la otra posibilidad no de tener la cabeza a salvo pues quizá aquí pasa igual sinceramente no lo he llegado a comprobar porque no he tenido mucha batalla aquí tampoco es que haya mucha gente dando vueltas por todo esto o sea el capítulo anterior sí que vi gente pero no es algo especialmente común no sé por qué mira los Illuminati nos persiguen aunque con una cara sonriente y la lengua para afuera, da igual. Pues me voy a acercar a la ciudad en busca de aventuras. Ya he visto que el mutante se acercaba otra vez por ahí, no me ha llegado a ver, y eso que estaba con la linterna y todo, parecía yo ahí. Mira, 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 mira cuántos hay por ahí. Parecía yo ahí las luces de la feria, pues anda que no se ve, me veía por ahí, se me veía desde de lejos. Yo creo que se me veía de la otra punta del mapa, pero bueno, da igual. Está oscureciendo por lo que veo, así que se está haciendo de noche. Por lo que va a ser un capítulo nocturno, un capítulo de linterna. Linterna verde. ¿Qué es eso? Ah, vale, son las luces de. Las luces del autocar. Vale. No, del autocar no. Del aparato de obras que está enfrente del autocar. ¿Sabéis que aquí también hay autocares de vehículos? Hay autocares, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, encontrar uno, pues están en ciertas partes del mapa y salen según qué veces. Si la cogió alguien por ahí y la ha estampado por ahí, pues ya nos hemos quedado sin autocar. Yo, sinceramente, no he llegado a coger ninguno. Coche sí, pero autocar no he cogido ninguno. Pero a veces dentro de los autocares hay regalitos. Pero para esto mejor así. Ah, sí. Oh, le faltan las texturas. Aquí dentro, otra cosa que no han hecho todavía. Pero bueno, va, ah, fase alfa, fase alfa. piénsalo Piénsalo. Fase alfa, fase alfa. Fase alfa. No pasa nada. No pasa nada. Están en ello. Estamos trabajando en ello y están haciendo las cosas. Pues nada, no hay nada en el, auto, en el autocacas. En el autocacas no hay nada. Ojo, maleteros, maleteros, maleteros. Mírate, a ver, maleteros de nada. Cacota. Cacota del sur. Entonces. ¡Oh! Una iglesia. Uf, tengo ganas de rezar a unos padres nuestros. Jesucito de mi vida. Tengo que rezar. Para salir de aquí. A ver. Más linterna. Más linterna. Por cierto, mira, no viene nadie, ¿no? Vale. Me van a ver los supervivientes desde lejos. Lo sé. Pero es que no puedo rastrear a oscuras. Ni a oscuras ni humonjuice. No puedo rastrear así. No se puede. ¡Ay, qué coche más bonito! Mira, qué chiquitito. ¡Qué chiquitito, madre mía! ¡Y qué vacío! Bueno, lleno de plantas. Pero ¿por qué han salido plantas alrededor del coche? Que era un coche vegetariano, era un coche verde. Un coche ecológico. Pues mira, me voy aquí, que aquí está, aquí con los muertos. Uno está... ¿Por qué hay luz? ¿Por qué hay luz? Hay luz aquí dentro. Hay luz en el cementerio Oh, qué tenebroso, por favor Por favor Vamos a ver, vamos a entrar Me gusta lo tenebroso Vamos a entrar ¿Qué hay aquí? Oh Jesus Christ ah, Está escupido Te he escupido al verte A ver, no hay, no hay nada por aquí, ¿no? Nada por aquí, nada por allí Magia Magia borrás ¿Esto qué es? Libros bueno, pues aquí parece ser que se reunieron supervivientes Que ya no están Murieron hace muchos años Pero se dejaron una chaqueta súper chula ¿Qué chaqueta tienes tú? ¿No tienes...? Tienes una azul muy fea Pero esta chaqueta mola, ¿no? Ahí me mola, a ver Hostia, esta chaqueta mola más Ahí con su... ¡Buah! 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 ¡Cómo la. Me encanta, me encanta el chaquetón que me he pillado Me encanta más que la, la mierda que llevaba y seguro que es más calentita. Esta, bueno, no. Fría tampoco era, ¿eh? No se veía. Fría. Eh, mira, cuerda. No, cuerda no. Caca, caca, cuerda no. Te has cogido otro de esto. Pues, ¿sabes qué? Eso, háztelas. Háztelas, háztelas todas. Todas las que puedas. Bueno, pues toca revisar un pueblo a oscuras. Está claro que no hay iluminación. Está claro que eso es un mutante de esos que andan tope de vacilón. Por lo que no me acercado por ahí. Yo he venido por aquí. Aquí hay casas Y bueno, pues solamente me pararé a mostraros Pues si encuentro algo interesante Y ya está, ¿no? Porque es que si no, os vais a morir de peste con tanta mierda Porque mierda, si algo tiene este juego es que acumula mierda a, a montones Bueno, por ahora me he encontrado una barrita de chocolate Está bien, está bien porque ya le está picando el hambre O sea que eso que me voy a quitar de en medio Y por lo demás, pues a ver, ahora os contaré ¿Qué ha sido eso? He escuchado como un gemido, ¿sabes? Un ruido raro. Un ruido muy raro. No me ha molado nada, ¿sabéis? Pero nada, 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 nada. Eso es una cantimplora, ¿no? Sí. Sí, da igual, no me hace falta. O sea, hay un bicho por aquí fuera. Ha hecho un ruido muy extraño, tío. ¿Estas botas? Botas de combate. Oye, son imaginaciones mías o todos escuchamos los ruidos. Botas de combate, me interesan. No me preguntéis por qué, porque tampoco pone nada de que, bueno sí, eh, pf, protección media. Bueno, te pone eso, protección media. Nada, esto nada. Confortable, nada, nada. Nah, nah. Tampoco nada. Esto ya. Recordad que tengo una pistola, pero no tengo munición. R recuerda beber algo más. Tenemos luz química, que luz química la podría tirar. La puedo tirar por ahí porque ¿para qué? para qué narices la quiero. No la quiero para gran cosa, pero ahora salir... Hostia, salir ahora tú. He escuchado ahí un. Espera, vamos a ver si veo algo. Salir ahora pinta muy peligroso, ¿eh? Pinta... Pinta muy peligroso. Hay algo por aquí que se ha enfurecido. No sé si que me ha escuchado algo. Ya ha hecho un ruido que no me ha gustado nada. Y a lo mejor está en la planta de abajo. Así que me voy a asomar con cuidado, ¿eh? Con cuidadito, con cuidadito. Ten cuidado. Ten mucho cuidadinho. Cuidadinho. No sabemos qué hay aquí fuera. Oye, se está haciendo de día otra vez. O me lo parece a mí. Pero si está oscureciendo, ¿no? No puede amanecer tan rápido. O sea, estoy flipando un poco, ¿sabéis? Estoy flipando de un poqué. Porque no sé yo aquí. ¿Qué está amaneciendo? ¿Qué está amaneciendo? ¿Oscureciendo? Estoy yo flipando ahora. Ahora no, ahora no, no lo no entiendo. No lo entiendo, ¿eh? Da igual, no me, voy a, no me lo voy a preguntar más. Sé que hay algo por aquí. Entonces, ponte el váter. Ponte el váter. Ponte el váter. Ponte el váter. Vale, no vemos nada por aquí, ¿no? Vale. Vale, había algo aquí fuera, ¿eh? Y creo que sigue estando por aquí. Es una... No, es una moto destrozada. ¿No hay una bicicleta para salir de aquí? Esto me interesa quizá. Quizá. Lo cojo por el quizás. Por el quizás lo cojo, pero si no, no lo cogería. No quiero aceites, no quiero... No quiero aceites. Hostia, no, no tienen un arma estas casas de verdad no tiene un arma de las buenas que a mí me vaya bien por favor otro casco de moto verdad sí otro casco de moto no para qué me voy a llevar más cascos de moto pero tengo una duda tengo una duda tengo tengo una pequeña duda los cascos de moto se pueden desarmar no vale pues entonces nada déjatelo puesto oye déjatelo puesto así me gusta Así, ah, aunque aquí no se qué ha puesto el gráfico, tú déjatelo puesto. De comida, de esto, hay que tirar. Bueno, esto cómetelo ya. ¿Ves? Que ya mantengas ahí. Mantengas ahí la alimentación fuerte. ¿Eh? Mantente nutrido. Que no sabemos cuándo vas a tener que salir corriendo como un loco. Vale, vienes de la iglesia, recuerda. La iglesia es tu punto de referencia. Porque yo a veces me lío y vuelvo para atrás. Y empiezo a dar vueltas y parezco tonto. Bueno, lo soy, ¿no? Pero lo parezco más. Lo parezco más y no me gusta no me gusta hay un límite de tontería en esta vida pues yo miro de no superarlo mantenerlo a lo más estable posible no el nivel de tonto pues así esto qué es basura 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 nada basura basura y basura bueno pues este pueblo ciudad parece ser que aparte de cadáveres a montones de saber cuántos años no hay gran cosa más solo casas eso se veía venir que van a haber casas, pero no hay, no hay fusiles, no hay armas. Mira que siempre he encontrado yo un buen fusil, pues nada, no encuentro uno. No encuentro balas para la pistola, cosa que me está traumatizando, porque estoy teniendo una pistola que no vale para nada, que no vale para nada si no tengo balas. O sea, es, es una chorrada tenerla encima. Pero claro, algún momento encontraré balas. No la voy a tirar. Para una pistola que encuentro no la voy a tirar. Sería muy estúpido. Sería muy estúpido por mi parte. Voy a mirar esa casa de ahí. Pero antes, siempre vigilando, siempre con... Eso... Ah, no, Uf, parecía un tío ahí de pie. Porque me gusta así como está esta escalera, así mal hecha, así rota. Está ya... Está ya rompida, la han rompido. <laughs> es totalmente rota. A ver, vamos a ver. Es que no hay nada en estas casas. Es que no hay nada en estas casas. Mira una... ¡Oh! ¡Qué pedazo de hacha! Me seguramente me podría llevar las dos cosas, ¿verdad? Ahora que lo pienso. Lo has tirado y la has perdido. La has perdido para siempre, porque ahora no lo veo. Has tirado tu bate de béisbol y ha desaparecido. O ha rodado debajo de la mesa, debajo del sofá, no sé. Se, se ha perdido, se ha desaparecido. No lo veo. Bueno, pues quédate con el hacha. Si es que donde esté un hacha, déjate de tonterías. Donde esté una buena hacha ahí en las manos, lo demás son chorradas. Bueno, pues esta casa tenía eso interesante, ¿eh? Una hacha, pues sí, estaba, estaba amaneciendo, pero ha oscurecido. Yo creo que ha oscurecido, ha pasado la noche, muy raramente. Muy raramente, ¿eh? Porque no he pegado un salto de grabación muy grande. Y ha amanecido muy pronto. No sé, se me ha hecho muy raro. Se me ha hecho rarísimo. Voy a ir a la torre esa del agua, ¿eh? Las torres del agua siempre me llama la atención. Aparte, siempre me subo y miro. Y miro. Pues de un mirón, pues miro. Pues antes me acercaré a esta casa y luego saldré corriendo. Jodios, ¡Oh Dios, qué de moscas! Saldré corriendo y miraré la torre del agua porque a veces ahí hay armamento. A veces. No, no me quiero flipar tampoco. Pero a veces lo hay. Pues nada, estoy escuchando lobos fuera. Lobos que me dan cosica. Y pues sigamos con la aventura. Yo aprovecho ahora, como todo el mundo está subiendo Nintendo Switch, ahora todo el mundo Nintendo Switch, Nintendo Switch, van a haber 200.000 millones de canales subiendo Nintendo Switch, pues ya aprovecho y sigo subiendo lo mío. Me he visto de milagro, pero este ha pasado por aquí, me hubiera pillado de cara, y me hubiera liado a chazos, y esto hubiera sido una locura, y quizá hubiera muerto. Pues nada, aprovechando que todo el mundo va a subir Nintendo Switch, vais a tener Nintendo Switch hasta la puta sopa, vais a morir de asco, va, le vais a coger hasta asco de tanta Nintendo Switch. Todos los canales van a subir Nintendo Switch, que lo sepáis. Nintendo, 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 Nintendo. Incluso canales que siempre les dado con Nintendo, ahora van a ser de Nintendo de toda la vida. Y así estamos, vais a ver el Zelda, lo vais a conocer entero sin tocarlo, va a pasar como con Resident Evil 7. Resident Evil 7, te puedes conocer el juego entero y aunque no quieras te spoileaban todo, todo, solamente con las miniaturas, spoiler, spoiler, spoiler. Como decía Marcy, me hizo mucha gracia, Marcy Gaming, <laughs> dice que se ha pasado un montón de juegos solamente viendo las miniaturas. <laughs> Solo viendo las miniaturas se ha pasado multitud de juegos, no los ha llegado a tocar. Solo viendo las miniaturas ya ha tenido todo Todo el juego, ¿sabéis? Es que, es que son, la, son la leche, son la leche Pues ahora que sepáis que el nuevo Zelda ya Os lo vais a conocer entero Sin probarlo y sin querer verlo Solamente con las miniaturas os pondrá Llega el jefe de no sé qué Matamos al monstruo no sé cuánto Oh, Lingera Esto que mira, clavos, ¿para qué quiero los clavos? Pues, ¿para qué quiero los clavos? Pues mejor tener clavos que tener una plepsia encima Que te la puedes beber o sea, os lo van a contar todo, os lo van a destripar todo, como en Resident Evil 7. O sea, Resident Evil 7 Me supe el juego entero, prácticamente, sin llegar a ver un puto vídeo, tío. Sin llegar a ver un vídeo ya me lo sabía entero. Me dio una rabia. Me dio una rabia. Yo quería matar a la gente. Pero no puedo matarlo, ¿sabéis? Es ilegal. Por lo que yo sepa, a día de hoy todavía es ilegal. ¿Dónde está la torre del agua? Oye, si se veía aquí Hasta allí. Hostia, es que detrás del árbol no se ve. Pues yo he querido matar gente. He querido. Pero claro, el tema de legalidad y todo esto, pues que ya sabéis que no se puede. Entonces, no lo hemos tenido que comer con patatas. Hemos visto 200 millones de canales que subían un juego lineal. O sea, no es subir esto. Esto cada partida es un mundo total. Porque cada uno va a coger una ruta y es mundo abierto donde no tiene una historia. Prácticamente no tiene una historia lineal. O sea, tú vas haciendo tu supervivencia como te sale de las narices. Pero ese... Es una historia lineal ¿Qué es esto de...? Ah, no, las, las hitops no quiero Una historia lineal Subiendo lo, todos los canales O sea, visto uno, vistos todos O sea, originalidad, cero Caca, por cien Multiplicado por mil Mira, vuelvo a tener el bate de béisbol Ha aparecido aquí Se ha ido rodando y ha acabado en este armario Pues ya está, mira, qué bien, ¿eh? No, es que ese va a ser otro baite No me digas, no me digas que es otro bate de béisbol Jamás lo hubiera dicho, ¿eh? Jamás lo hubiera dicho Pues nada, me voy para afuera ¿Eh? Amigo Daril, sal para afuera que ya hemos puesto a parir a la gente, a los canales, ahí a, a todos. Es que somos así, a veces. Se nos calienta la boca y decimos tonterías, pero tonterías ciertas. Es lo que hay. Estas botas serán mejores que las que tengo. Yo tengo dudas. A ver, protección media, ¿no? Échalas para el suelo, como desaparezca y me muero. Vamos a ver. Protección alta, pues son mucho mejores. Son mucho mejores, que sepáis, pues esas botas son lo suyo. Mini botella de whisky. No. Eh, Daril es abstemio. No le gusta beber. En cambio, agua sí bebería. Pero es que tengo, mucha, tengo muchos refrescos. Tengo, muy, tengo refrescos a punta pala y encima me dan, me dan alimento beber refrescos. Ya es normal. Tienen proteínas y tienen cosas. Son eh, bebidas energéticas. Están para eso. Me estoy, cansa me estoy mareando de visitar casas, en serio. Todo por buscar munición. Es muy triste. Al final voy a tener que jugar en solitario, rezar y cruzar los dedos. O sea, en solitario me quiero decir que, sin grabar, cruzar los dedos de que no me mate nadie y ver si saco la, la, la partida adelante ya con armamento y que no nos aburramos todos así. Tengo que quizá mis comentarios os parezcan entretenidos. El, el juego se está haciendo aburrido, si no, ¿no? No vamos a morir de peste. Vámonos a la torre de la, de, del agua, que me muero aquí de peste. Esto es vomitivo ya. Yo no sé si me va a dejar pasar, eh, por cierto. Que puede ser que esté el muro invisible y haya llegado al final del mapa. Todo es poseible aquí. Todo es poseible. Todo es... Otra gasolinera no puede ser. Pero por aquí no es por donde he venido yo, ¿verdad? Oye, ahora estoy yo flipando. Ahora, ahora estoy yo alucinando un poco. No, esta no es la gasolinera de antes, ¿no? No. No, 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 no puede ser Esta es otra, ¿no? No, sí, no, sí, sí Es otra esta Hay una gasolinera por cada salida del pueblo Vale No, es que digo yo, hostia, he dado la vuelta Y soy tan idiota que no me da cuenta Pues ya sería el colmo, ¿no? Sería el colmo, no, esta no es, claro que no Pues voy a mirar, voy a mirar Voy a subir por allí Y... Tralarí, que te vi Tralarí, tralará Recuerda, registra los baños, porque aquí lo que te vas a encontrar por la tienda va a ser esto que acabo de ver, que es, es lo típico, ¿no? Lo típico son, pues, bujías, bebidas y algo de comida y muchas cosas bonitas, pero no hay armamento. Oye, yo he visto bebidas a montones y ahora no las veo. Bueno, ya hay comida, eso está claro. ¿Eso es una mochila? No, eso es una mochila de basura, mochila de mierda. Es una mochila truñasca, entonces no me interesa los truños. A ver, quiero, 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 quiero besarte, quiero quererte, quiero tenerte entre mis brazos. No quiero, lo, los Wanderers, es que no sé sí si son mejores, sinceramente, es que me gustan estos militares. Le da a Daryl un, un toque, un toque esencial, ¿no? Esencial, un toque que, 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 que ¿qué, ¿Qué es esto? ¿Qué es un esquerre? ¿Qué es un esquerre? ¿Qué es un esquerre? Espérate, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es, ¿Qué es quise? A ver, ¿hmm? Toma ya. ¿Qué es un esquerre? Ah, vale. Hostia, para limpiar las ventanas. Uf, qué chorrada tú. Qué chorrada tú. Déjate yo eso utilizarlo como arma. Pues teniendo este pedazo de hacha sería estúpido que le pegara yo con el limpiacristales. Mira, otro, otro casco. No, si sí, ahora cascos. Ahora cascos voy a encontrar yo, vamos. Voy a encontrar casco, casco mido y lo que tú quieras. Pero, pero nada más. Podría subir arriba, a lo mejor hay algo. Uf, Sabéis que me subo, si ni no nada me bajo y ni lo grabo, ¿sabéis? Y ya está, mejor así. Efectivamente no había nada, así que grabarlo era totalmente estúpido. Lo que yo decía, estupidez por estupidez eh, de dejarlo de tonterías. Y ahora, pues a ver dónde está esa estúpida torre del agua que ya la he perdido de vista otra vez. Me tener que asomar a la ciudad, porque es que las pierdo de vista. Mira que son altas, ¿eh? Pero es que tanto árbol, tanto bosque. ¿Qué es esto? La casa de alguien. Sí, la guarida de alguien y abierta. No, esto no es una guarida de alguien. No, no. Esto, esto ya estaba. Esto viene con el juego. Esto es una, un puesto de vigilancia. No lo he visto nunca, eh. Oye, aquí no hay un arma. No hay un arma. No hay un arma de caza. Qué triste, ¿no? Qué triste todo, de verdad. Es todo muy triste. Qué fácil es perderse por aquí. Me metí un momento por la montaña y ya no sé ni dónde estoy. Es que de verdad, eh. Es que esto de no tener ni brújula ni nada, qué hay ahí. A ver, quiero ver si está ahí la gasolinera para volver a empezar. Volver a empezar junto a ti, sí, me hasta aquí. Joder, tío. He empezado vueltas por la montaña y me he perdido. Me he perdido. A ver, vamos a situarnos otra vez. Es que es muy triste esto, es que es, que es de verdad. Es complicado, ¿eh? Guiarse por aquí. A ver, vamos a ver. Tú has venido por aquí. Vale, hasta aquí bien. Has venido por, por aquí. Exacto, todo bien, todo correcto. Entonces la torre del agua está aquí, pero si es que acabo de pasar por ahí. Esto, esto es una tortura, eh. Esto es una tortura, padre cura, porque no lo veo. Entonces vamos a mirar de tirar recto. Uf, madre mía, tú. Madre mía. Es que... Lo, lo, lo malo y bueno que tiene el juego es que... te es, Vas muy perdido. Pero también es bueno. También es bueno. La sensación de, de estar perdido es buena también. Es buena, pues si te pierdes tú te, se pueden perder todos. Mira dónde está la torre. Uf, pues yo creo que he dado vueltas por ahí y me he mareado un rato, eh, de verdad. Está allí la, la torre asquerosa esta. Hala, voy para allá. Espero no encontrarme mutantes ni mutontos por en medio. Otro bate de béisbol. No me interesa. No quiero más bate. No quiero más batters. No quiero ir al batters. Mira, para la torre del agua hay un camino. Cosa que se agradece. Se agradece dar estos paseos por el campo con un camino Pues que te lleve a recorrer el sitio. Madre mía, tiene que estar más cansado este hombre. Madre mía, le he, un, le he pegado una caminata. Se ha montado un picnic en el bosque con los osos, con animales, con los mutantes, ahí todos juntos, cantando, haciendo una fogata. Ha sido todo muy felices, pero ya ha llegado el momento de irse. Y aquí está la torre del, del, del guagua. Digo, del, del agua. ¿Qué, ¿Qué hay ahí? ¡Alguien se ha montado una casa! Aquí. Aquí. La verdad es que ha sido muy inteligente. Tan inteligente como que mata ponado la escalera. Me ha taponado la escalera del torre del agua. Del torre. Qué bien hablas. De la torre del agua. Hostia, pero, pero bien montada la fortaleza, ¿eh? Una fortaleza cojonuda, ¿eh? Sí, anda, que se intenta raidear con esto tú solo. ¡Hala! Regálame unas raiders. Unas raiders. Regálame unas raiders. Las chanclas. Nada, aquí nada. Pues aquí nada. Aquí nada, no puedo subir, lo ha taponado todo. El que ha montado esto, mira, se ha montado a la puerta de garaje y tiene ahí su mirador. La verdad es que se lo ha hecho de puta madre, ¿eh? vamos, a, vamos a joder. Putas plantas de mierda. La verdad es que se lo ha montado muy bien, eh. Ha cogido, ha taponado todo esto, se ha montado aquí y aquí tiene su mirador para atacar. Este hombre es un auténtico genio. Y Daryl va a seguir otro camino, que no sé dónde se va a ir, ni sabremos dónde nos lleva. Tendré que mirar el mapa. Tendré que ver que, que, dónde nos llevará esto. A un poblado. A otro pequeño poblado. Pero, ¿qué habrá aquí arriba? Nos vemos en el próximo vídeo, chavales.